Días, damas y caballeros, bienvenidos a su canal. Soy el Vaquero rapero, Metalero. Gracias por sintonizar este canal una vez más. Iniciamos, señores. Este tema de hoy va a estar candente. ¿Qué pasó con Samuel Soto López y los 60 mil pesos de donaciones? ¿Y cuánto ganas en tu canal, muchacha? Pues tú ganas bien, ¿no? ¿De qué te haces, güey? ¿Por qué estás pidiendo tanto donaciones a las mujeres, a estas personas eh, cachondas que le están donando dinero, señores? ¿Por qué el hermano de Samuel Soto López no ha.? Aceptaba a Samantha. ¿Por qué no lo aceptaba? Esto y estos chismecitos calientitos el día de hoy. ¿Y qué ha pasado con Barry Rowe? Que al parecer le fue a pedir perdón a Samantha Miguel, alias el Samuel Soto López, el más traidor y mentiroso de todos. Samuel Soto López por fin se sale del closet y ahora presenta a su marido, a su novio, a su amante. Bueno, señores, este tema va a estar candente. Seas bienvenido a este canal. Vamos a iniciar. Aquí se dice verdades. Señores, bueno, al parecer ustedes recuerdan que en el video donde salió Samantha Miguel, el lucrador número uno, el más mentiroso de mentirosos, resulta que pues ya hubo perdón de su hermano. Ustedes saben por qué su hermano no aceptaba a Samuel Soto López, por qué no lo quería, señores. Muy simple, sabemos de buena fuente, sabemos de chisme caliente cercanos que el hermano de Sam no aceptaba a Samuel Soto López porque su preferencia LGBT que le daba vergüenza al hermano que su eh, hermanito eh, Sam, Samantita Miguel le gustara cachar eh, granizo con la mano izquierda. Esa es la razón el por cual su hermano de Samuel Soto López no lo acepta por los mismos que tiene gustos. Eh, de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces a él le gusta, pues ya sabe, ya le dije, y él aprovechó en esta situación, aprovechó para presentar a su marido, a su amante, a su querido, que sepa la madre, es como lo pueden llamar. Pues ya lo presentó y ahora hasta le está, este, limpiando los piejitos, los piojitos, quise decir, ¿no? Ahora Samantha Miguel finalmente se ha declarado, ya se ha salido, señores, desde un principio, desde que yo vi su video de Samuel Soto López, donde criticó a Belgica Rendón, donde tiró la piedra, escondió la mano, desde el primer video que yo vi de él. Me di cuenta que ese, ese muchacho era LGBT... -esco. Siempre lo había yo mencionado en mi video. En todos los videos que tengo, siempre lo dije. Yo eh, Siempre me di cuenta que él era LGBT. -esco. Por su forma. Eh, de muy delicadita. Por su forma así, como muy femenino de hablar. Muy este, LGBT. -esco. Uno se da cuenta. Porque un hombre que es hombre. Trae la testo testosterona, quise decir bien fuertes y bien rudo con pura rudeza luego se ve cuando un hombre es hombre y es un macho no y Samuel Soto López pues es un, una niñita LGBT -SK. se le nota mucho en su manera de hablar así como muy este femenino muy LGBT no su formita de hablar así muy este muy estilo mujer no entonces un hombre macho con rudeza no habla así no entonces por favor todo cualquier ciego hasta un ciego se daría cuenta que Autoblog Sam es LGBTesco Finalmente ha presentado a su novio, señores. Algo que su mamá, pues obvio, tuvo que aceptarlo. No le queda de otro. También su papá, ¿no? Yo pienso que su papá dijo, oh, pues ni modo, pues, que, pues ya que queda, ¿no? Pero su hermano era el más rebelde que no lo quiso aceptar. Estaba peleado con él por su preferencia, señores. Porque su hermano se avergonzaba de Samuel Soto López por su preferencia sexual, señores. Eso es así. Eso pasó y por eso le pidió perdón cuando estuvo su en vivo señores pero por otro lado señores Samuel Soto López ya está empezando a lucrar y mucha gente pendeja han caído en ese juego señores así se lo digo yo porque yo soy sí tengo los pantalones me importa un bledo si les gusta o no mucha gente pendeja está creyendo en eso señores tanto así que están donando dinero, señores. Al parecer, es, es Sam. Fíjese cómo Sam quemó a Mary Ro, Mary Ro es una exhortación para ti, que cómo es posible que después que este personaje te ha traicionado, te ha vendido, te ha hecho de todo, tú llegas y le dices, I'm sorry, Samuel Soto López. Nos sentimos que te extrañaba, no sé qué, qué más pasó ahí. Entonces, cómo es posible que tú caigas en los juegos de Samantha Miguel, un hombre mentiroso. Tú lo conoces muy bien. Tú mismo has dicho que Samantha Miguel es un mentiroso, que no le crean nada. Recuerdas en los en vivos que tú hiciste con eh, la amiga de la pitoniza, ¿no? La pitoniza tiene una amiga que hiciste un en vivo, tú fuiste ahí y tú lo mencionaste que Samuel Soto López, que no le creamos nada. Tú lo dijiste en ese en vivo, lo hiciste público ahí, dijiste que Samuel Soto López es un mentiroso, eso sea, lo dijiste tú en ese en vivo, de su amiga de la pitoniza, en la que hizo un en vivo. Que por cierto estaba muy bueno el en vivo. Tú dijiste que Samuel Soto López es muy mentiroso. Yo digo y lo sigo sosteniendo que Autoblog Sam es un mentiroso. Lo sigo sosteniendo con mis tenates. Lo sigo diciendo, él es un mentiroso y lo sostengo. A mí nadie me va a hacer cambiar. Yo soy un hombre hecho y derecho. Que soy tencoética y sobre todo soy leal. Yo no ando con jugarretas. Una persona que hace jugarretas en ningún lado lo van a creer. Porque se vende, se va para acá, se va para acá, se va para allá. Y así nadie va a confiar en una persona así. Yo lo sostengo, lo digo con mis tenates que Samuel Soto López es un mentiroso, lo sigo sosteniendo y no voy a cambiar de parecer. Así soy yo, de hombre honesto. Señores, pero resulta que esto pasó. Samuel Soto López quiere sacar dinero, 64 mil. Samuel Soto López, entonces, ¿por qué no vendes tu cabecito, no? Vende tu negocio de café para sacar ese dinero para tu hospital, ¿no? Vende tus carritos, tus lujos, lo que tengas para pagar el hospital. Pero saben por qué estas personas muestran su vida para que la gente los vea, para dar lástima, muestran sus vidas privadas para que la gente le dé lástima. Es para sacarle dinero a la gente de buen corazón. Hay mucha gente que tiene buen corazón, por eso algunos son pendejos porque de, dan, regalan dinero a gente que no se lo merece, señores. Entonces, Samuel Soto López, antes, Samuel Soto López, ¿no recuerdas que tú antes le llamabas nacos? despreciabas a los pobres, le hacías cara de, de guacala, ¿no recuerdas que tú le hacías eso? Les llamabas nacos a esa gente que son menos afortunados, ¿no? Tú le decías así, te daba como asquito a esa gente y ahora resulta, ¿en eh, dónde has caído? ¿Ah, prefieres enseñar tu vida privada a que te, que te donen dinero y tú dar vergüenza, no te importa, mientras te den billete, ¿no? Ahora, ustedes dígame, señores, si yo fuera Samuel Soto López, si a mí me secuestran, y que me hicieron lo que me hicieron, ¿no? Supuestamente, ¿no? Como dice él, si a mí me hubieran hecho eso, yo, en primer lugar, ese canal lo vendo, lo mando a cerrar, me dejo mi vida de, de, este, de, redes sociales, me retiro de todo esto porque no quiero conflictos, porque no quiero que traiga consecuencias que los secuestradores. Y dice, ¡oye! Pues este está hablando para acá, está dando problemas y van otra vez por ti, ¿no? Y que vivas en el mismo lugar, haciendo tus en vivos, tus videos y que sigas con la misma cosa. Este, este, es obvio que a esta persona no le hicieron nada, simplemente estaban en otros problemas. Porque una persona, han dicho varios que cuando los secuestran, ellos se trauman y no salen por mucho tiempo de su casa, ni salen nada, sino que se mantienen ahí, pero ni salen. Por lo mismo, porque ya no son iguales. Y este Samuel Soto López acabaron de, de soltarlo y ya sacó un video, otro video, otro video. No, que tiene, no que te hayan, no que te secuestraron, pues, no que te hicieron esto. Mentiroso. Solamente estás usando para sacarle dinero a la gente. Cuando la gente lo secuestra, lo que menos quieren es llamar la atención. Lo que menos quieren es salir al público que lo vean. Y este personaje está haciendo todo lo contrario. Al parecer, se me hace que es un show mediático. Siempre he dicho que no le creo nada a Samuel Soto López. Yo nunca lo voy a creer, ni lo, ni, la, ni lo sigo creyendo, ni nada. Muy mentiroso y a la gente mentirosa no se le cree. Señores, pues ahí está Samuel Soto López, pues ya pidiendo donaciones. Mostró Samuel Soto López, si tú tuvieras dignidad, por ejemplo, yo, señores, si yo hubieras pasado así, en primer lugar yo no hubiera dicho nada de cadena de oración, ni nada, nada de eso, señores. Y cuando yo ya, si me liberan. Yo no voy a poner ni mis fotos, ni voy a decir qué me pasó, ni nada de nada, nada voy a mencionar yo, llego como si nada. Y ya, señores. Y ahora, si yo, si yo quiero sacar billete, pongo mi pie así que me duele acá, ah, pongo mi mano que, que me duele aquí, pongo mi cuello para que la gente me vea y, me, y, y le dé lástima. ¿Por qué crees que ustedes, estas personas, lo hacen? Para dar lástima, señores. Para que ustedes, gente pendeja, le donen dinero, eso es la verdad. Por eso, yo puedo salir ahorita. Oh, que mi pie me duele, amigos. Ay, ¿por qué? Porque yo soy mañoso, ¿verdad? Que soy mañoso, quiero que me den dinero. Así son estas personas, son mañosos, tramposos, lucradores, ratas. Porque eh, si Samuel Soto López fuera honesto, él no va a mostrar nada de lo que tiene al público. Simplemente él paga, hace todo lo que se tiene que hacer y ya y regresar como si nada. Pero esto lo están mostrando, señores, porque quieren billete. Ese es esa es la razón. Quieren dinero. Es por eso que muestran fotos, prefieren esto sin vergüenza, dar lástima y de recibir dinero. A ellos no le importa la dignidad. Estos hombres han perdido, bueno, mujeres, esas mujeres, esas mujeres han perdido la dignidad con tal de generar dinero. Pero le voy a decir por qué se agarraron las mañas. Miren, fíjense nada más. Samuel Soto López se dio cuenta que con Judicita Blogs, que estaba enferma y tenía cáncer, le estaban donando dinero. Se dio cuenta de eso. Se dio cuenta también que al, cuando se falleció la esposa de don Epifanio, se dio cuenta que don Epifanio ganó muchos suscriptores. Y sabe ellos que cualquier desgracia de eso funciona. Entonces, ¿qué pasó? El Samuel Soto aprendió muy bien. Vio que Judicita le donaban, le donaban dinero y veía, oh hijo, le están donando dinero muy fácil en dólares. Y Samuel Soto López dijo, oh, entonces yo voy a crear algo, ¿no? Tengo que sacar ese dinero como le están donando a él, a Judicita. A don Epifanio, así quiero que me donen a mí. Entonces él se la ingenia y todo, y ahora le están donando a él. Y le está funcionando muy bien, porque la gente le sigue donando dinero. También salió la ruca, la operada, la abuela, la grama de Hortensia Blog, salió a donar dinero, señores, dio 100 dólares. ¿Qué hubo? Estaba Mari Rowe ahí también. Fíjate, Mario Rowe, ¿cómo te exhibió Autoblog Sam? Mira, fíjate nada más para que te des cuenta, ¿qué tipo de fichitas es Autoblog Sam? Dijo, oh, también un saludo a Mario, oh, que ya este, me, 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 este, me escribió, me, me mandó mensajes. Te exhibió ahí. Y ¿sabes qué hubiera dicho un hombre honesto? Ok, oh, ya me escribió la muchacha, que okay, no lo voy a mencionar. No, no, no la quiero exhibir. Pero este cabrón te exhibió, oh, prácticamente te exhibió ahí. Te dijo que, oye, eh, que ella me escribió, que ella me mandó mensajes. Te, te, dio un prácticamente te exhibió para dar un golpeteo a la gente que te apoyaba a ti, Mario. Esa es la estrategia de Sam, pero nosotros no somos pendejos, nosotros tenemos conciencia, tenemos discernimiento, usamos la logística y las probabilidades. Y por lo cual, Samuel Soto López supo hacerlo, supe, te, te quemó prácticamente en público, ¿no? Entonces, eh, señores, y esto pasó. Y como Urtencia dijo, oh, Mary ya se fue con Autobloxam. Pues yo le doy 100 dólares. ¿Qué obo ¿Qué obo 100 dolaritos le dio, ¿no? y Sam, qué ese güey recibiendo billete que se los cargue la chingada a ellos no ese güey con su billete o sea ese güey lo que quiere es billete a él no le importa eh, cómo te vaya o tengas o te, no tengas él lo que quieras billete para mantener al pinche a, a su garrotudo que está ahí no <laughs> eh, y luego señores y pues le estaban donando señores yo cuánto sabe? yo a mí me mandaron un, este captura de pantalla yo dije wow yo pensaba que estaba viendo canal de Judicita. Porque a Judicita le, le donaban ese dinero. Pero ahora vi que a le le donaron. Está funcionando muy bien a Autoblogsam Su jugarreta que está haciendo, señores. Pero todo esto es mentira. Samuel Soto López es un mentiroso. Samuel Soto López, si tú quieres pagar ese hospital. Vende tu carro. Vende todo lo que tengas. Vende todo, todo, todo tu pertenencia que tengas. También este, el cabecito. Pues véntelo también o a empeñarlo con casa de... Con este casa de Hacienda, ¿no? Ve a peñar allá el... El monte de piedad, ¿no? Tu, tu, este, cafecito. Pues no creo que te den mucho porque ese cafecito se ve que de mal agüero, ¿no? Entonces, ve a donar todo eso para que saques tu billete y dejar de estar pidiendo a la gente. Porque tú sabes muy bien que tú estás usando esa estrategia porque tú lo aprendiste muy bien de Judicita. Y lo aprendiste de la, de la desgracia que le pasó a don Epifanio. Ahí también aprendiste que eso funciona. Y ahora, pues, tienes que pedirle dinero a las, estas... A las cestas, a la chuputita, ¿no? Para que te donen dinero. Porque estas mujeres, pues andan muy calenturientas. Pero lo siento por ellas, porque ya le rompiste el corazón. Porque ellas pensaban que eras un machote, ¿no? Pero resulta que tú eres una, una, una niña, era una LGBT, una niñita caprichosa. Era <laughs> una niñita caprichosa que tiene ahí al su, su machuchón. <laughs> ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos es este? El hombre. Es, eh, se me hace que Samantha Miguel es la mujer, ¿no? Y el otro es el, el machuchón. ¡Jajaja! <laughs> Hija de su puta madre. Estos güeyes. Eh, entonces, señores, pues vamos a darle eh, tributo. Vamos a, a reconocer a la pitonisa. Pitonisa, una vez más tuviste toda la razón. Que andaba Samuel Soto López, en la playa con nombre alto y robusto. Pues ahí lo que tú dijiste fue cierto. Hay que reconocer a la Pitonisa una vez más. Su pronóstico. O para mí, yo lo puedo decir. Le puedo decir, chico, como dicen lo de Cuba, chico. Eh, yo le puedo decir que sus probabilidades de Pitonisa. Si es que, bueno, él dice que eh, practica este, cosas de adivinación, ¿no? Pero su, yo lo voy a llamar probabilidades, ¿no? Un poco más como, eh, como matemático. Sus probabilidades de Pitonisa. resultó otra vez, una vez más Pitonisa. Eh, respeto para ti, porque realmente lo que dijiste se cumplió una vez más. También lo que dijiste de Mordalmuedas que no se iba a casar con Víctor, pues no se casó. Y una vez más, la pitoniza tuvo razón. Sea como sea, pitoniza, un saludo donde, se, donde estés, cabrón. Ahí la pitoniza, eh, eh, sabemos su preferencia de pitoniza, pero yo no lo critico a la pitoniza, porque ese cabrón tiene más huevos que Sam. Y su machote, y que muerda almohadas, y que otros cabrones. El pinche Pitoniza es cabrón. Hay que ser sincero. Ese cabrón, cuando da su crítica, da su crítica como es. Muy buena crítica lo que da Pitoniza. La neta, Pitoniza, una vez más, cabrón. Tú lo que dijiste, pues se cumplió. No sé qué chingada haces tú, cabrón. No sé si adivinas o no sé qué. Usas probabilidades, usas matemáticas, no sé. Pero lo que dijiste, pues una vez más salió verdad. Que Sam no estaba muerto, y que Sam iba a regresar.